2-2. Jesús Godínez, doblete y jugador del partido. ¿Qué significa para vos anotar 2 goles en un torneo internacional? Bueno, una alegría muy importante para mí, pero creo que en general para todo el equipo. Creo que hicimos un gran partido, a pesar de que al final se dificultó un poco, pero salimos contentos. ¿Los ayuda a encaminar la clasificación, este triunfo en casa? Claro, sabíamos que teníamos que hacernos fuertes en casa, sacar los puntos que teníamos que sacar, y creo que nos ayuda mucho para seguir adelante con la clasificación. Y bueno, parece que Herediano está para grandes cosas en este torneo, la Copa Centroamericana. ¿Qué objetivo tienen ustedes? Bueno, ese es nuestro objetivo como club grande, que es Heredia, que siempre tenemos que estar peleando ahí, tenemos que aspirar al campeonato. Entonces, esa es nuestra mentalidad en cada torneo que juguemos. ¿Te seguís ganando a la afición con goles? Bueno, esa es la idea. El trabajo del delantero, pues, se le toca hacer goles. Afortunadamente me tocó a mí. Había 2 partidos que no me había tocado, pero igual sentí el apoyo de la gente y creo que eso es muy bonito. ¿Y qué significó jugar aquí en este estadio, en el Alejandro Morera Soto, dada la situación, bueno, que tienen de todavía no tener su estadio, utilizar esta otra sede? Bueno, personalmente yo no conocía el estadio, creo que es una cancha muy bonita, se puede jugar bien, y con el apoyo de nuestra gente, la verdad que fue un sentimiento bonito, creo que nos vino bien. Incluso un día en la tarde laboral y con una gradería llena de aficionados. Sí, es correcto, un día de trabajo, pero bueno, agradecerle a la gente que se dio cita aquí y a los que nos vieron desde televisión o el trabajo, también agradecerles. Gracias, Jesús. Gracias.